Muy buenas gente, hoy estamos aquí en un nuevo video. Esta vez estamos aquí jugando Sonic Force Speed Battle por el especial de mi cumpleaños. Bueno, sé que el día que estoy grabando este video todavía no lo es, pero estoy seguro que lo van a disfrutar. Bueno, como especial de mi cumpleaños quiero grabar este video de usando mis personajes favoritos. El primero es Sonic, Lego Sonic clásico. Luego es Omega por su electroturbo y por sus motobooks. Luego mi personaje favorito es Tangle por sus habilidades. Aquí les mostraré otro personaje favorito de Chaos por su ola de hielo. Es casi difícil de esquivar. A Metal Sonic por su habilidad de robo y de electroturbo. De la mina explosiva más o menos. Y de Shadow por su super zapatilla. O bueno, por su diseño nomás. Incluso mis dos personajes super favoritos, aunque Super Shadow es muy inútil. Pero bueno, hoy vamos a probar a los personajes super. O bueno, a mis personajes favoritos. Antes que nada, suscríbete con la campanita activada, deja de su like. Y bueno, estamos aquí en el evento de Mephiles de Dark, donde básicamente estaremos jugando cualquier misión. Así que vamos a empezar con Sonic. A ver qué tal nos va. Muy bien, estamos en Emerald City. Si se preguntarán de cómo estoy jugando en widescreen, pues muy pronto haré un tutorial de cómo jugar en widescreen. Si este video especial de mi cumpleaños recibe mucho apoyo, haré el video de cómo jugar Sonic Forces en widescreen. No sé, estoy jugando bastante mal porque no estoy acostumbrado a jugar en BlueStacks. Estoy bastante frío. ¡Ay! No, voy a perder, no. Y mi probabilidad de 3. ¡Oh, por fin! Crema. No, güey, voy a perder. ¡No! Bueno, ya, de todos modos quiero conseguir los cofres de contendiente. Ahora vamos a jugar con otro de mis personajes favoritos, Sonic clásico, por su motobug, por su invencibilidad que es como el turbo. A ver, eso lo diré más adelante. Aquí solamente tengo que mejorar a nivel 12 para tener la probabilidad de 3 de los motobugs. Así que estoy esperando. Muy bien, contra un Metal Sonic, Shadow y un Super Sonic. Bueno, no creo que gane esta partida, ya que tuve... Así que voy a esperar a que salga el contendiente para... Toma. No les dio nadie. ¡Tomen! ¡Invencibilidad! Bueno chicos, voy a tener que perder algunas partidas porque estoy esperando a que salga el contendiente para conseguir su cofre. Ya que por si no sabes, pues puedes enfrentarte a los contendientes si es que aparecen. Por lo menos tercero. Cuarto no. Bueno, ya perdí. No quiero ganar ni una sola partida porque quiero conseguir los cofres de contendientes. Igual como hice en el evento de Rose Oxidada. Hora de usar a otro de mis personajes favoritos que es Shadow. Shadow fue mi primer personaje super raro, así que hora de jugar con él. Solamente quiero subirlo a nivel 3 para garantizar, para tener la probabilidad de 2. Bueno, no es una probabilidad, sino que directamente te lo dan cuando tienes el rayo. Luego jugaré con Metal Sonic, luego con Super Sonic. No, 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 no.
Primero jugaré con Shadow, luego con Chaos, luego con Super Shadow, luego con Metal Sonic y por último a Super Sonic. Así que espero que el contendiente, espero que el contendiente sí me salga. Qué raro, no me aparece ningún contendiente. Dos Chaos y un Sonic de la película. Y si se preguntan cuántas tarjetas voy con super con Mefiles, pues tengo 300 tarjetas, casi 400, así que más tarde les mandaré una captura. Más tarde les voy a dar una captura después de esta partida. O bueno. En serio, la Turbo Zapatilla es uno de los peores turbos, ya que no le hace daño a los rivales. Uy. ¡No! ¡Mi Turbo Zapatilla! ¡No! ¡Au! ¡Vamos! ¡Au! No otra vez. ¡Vamos! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Rebásenme! 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 Bueno, no me rebasaron. En serio odio los cofres de oro porque tienes que esperar 8 horas para que los puedas abrir. Lo peor de todo es que no los puedes abrir con anuncios como lo hacen los cofres de plata. Y bueno, se preguntarán qué es este cofre, es el contendiente. Aquí les mostraré cuántas tarjetas de Mefiles llevo. Aquí está. Llevo 300, casi 400 tarjetas. Y cuando lo desbloquee voy a grabar un video de usando a Mefiles de qué tan... O bueno, cuando llegue a unas pocas tarjetas, grabaré un meme. Así que espero que les guste el video. Bueno, espero que les haya gustado el video. El video todavía no termina, así que no se asusten. Vamos a usar a Chaos por su tremenda habilidad. En serio, Chaos tiene la mejor habilidad de todas. No me apareció ningún contendiente. Otra vez el típico meme de Yomon. Otra vez. Por favor, estoy seguro que ese... Por favor. Estoy seguro que ese Naku es de película, pues... De seguro es otro jugador que se puso ese nombre. Porque no es posible... Porque mi mamá no juega Sonic Forces. Vamos, vamos. ¿Saben por qué uso a Chaos? Por su tremenda habilidad de la ola de hielo. Que puede congelar a los rivales de una forma bien rápida. Y una ventaja que tienen los super raros es que cuando los consigues... Cuando los consigues, pues tiene una mejora a su ataque. O bueno, una pequeña mejora. Venga, venga, toma. No le dio a nadie. Quítate, Silver. Toma. Espera, tengo que quedar último. Dame. Dame tu golpe audaz. Toma, Sonic. Bueno. Y lo peor de todo es que ese Silver es nivel 15. Yo lo tengo a nivel 11. Me equivoqué, a Silver lo tengo a nivel 12. Nada más tengo que subir a nivel 14 para ya mejorar el turbo de los personajes. Bueno, hay algo raro que me sorprendí y es que no es posible que haya mejorado los personajes comunes tan rápido. O sea, mira los diferentes rangos. A los especiales los tengo entre el nivel 3 y 5. A los super raros lo tengo desde el nivel 2 hasta el 6. Bueno, esta es mi única contendiente, así que lo tengo nivel 6. No la puedo mejorar porque la mejor está muy cara. Y a los personajes raros los tengo desde el nivel 2 hasta... No. Los tengo desde nivel 5 hasta el 6. Y me parece raro que a los comunes los mejoré muy rápido. Creo que será el primer rango que maxé. Bueno, ya, hora de usar a Omega. Por su habilidad.
se preguntarán de que ese no debe, no, sino que tiene que aparecer un el contendiente del evento de hoy, tiene que aparecer un icono para que sepan que sí es el contendiente. Ya que si aparece otro jugador que tiene el personaje, pues no cuenta. Quítense. Y dime en los comentarios sobre el evento de Infinite que en qué bando estás. Yo estoy en el bando de los que lo odian. What? Bueno, ya. Adiós, copas. Ahora vamos a jugar con Metal Sonic por su habilidad del robo, donde puedes robar objetos de todos. Así que vamos a ver. Dash Vegas invertido, digo difícil. Muy bien, hora de enfrentarme. Los contendientes, a ver, esto funciona de esta técnica. Los contendientes tienen que venir con... No, andale de objeto a nadie. Y justo me lo toca cuando estoy en primero. Me parece algo raro de por qué cuando estoy en primero me aparecen los... el objeto de robo. Quítense. No le cayó a nadie. Oh, bueno, por lo menos voy el primero. Vamos, rebásenme, vamos, rebásenme. Rebásenme. Toma eso, mefiles. Jajaja. Bueno, aunque me hayan quitado copas, pues al menos no estoy en cuarto. Que ahí te quitan bastantes copas. Hoy vamos a usar al penúltimo personaje de Super Shadow. Digo, el penúltimo personaje favorito que tengo. Ya para el último mostraré algo. ¡Oh! ¡Por fin me aparece el contendiente! Aunque una lástima que tengo lleno mi espacio, pero vamos a ganarle. Aunque tengo que decirles que Sky Sanctuary es uno de los peores mapas para usar los contendientes, ya que fácilmente te pueden quitar los anillos. No les dio a nadie. Aquí nuestro objetivo es recolectar anillos. Uy, casi me da. Uy, casi. Muy bien, ya los tengo. La estrategia con Shadow es spamear los rayos. Y esquivar los proyectiles de mefiles en caso de que aparezcan. Ay, no agarré ítem. De día 2, estamos ganándole. Una lástima que ya llené mis espacios. ¡Hora de transformarnos! ¡Ya casi llegamos! Bueno. ¡Ay no! No le di a ningún backnick. ¡Ya casi! ¡Llegamos! ¡Perfecto! ¡Primer lugar! ¡Le ganamos al contendiente! Una lástima. Gente, les tengo una mala noticia. Y es que... habría tenido mis dos cofres de contendiente si no hubiera ganado esa partida antes de grabar el video. O sea... había usado a Chaos en el planeta, en un mapa. O sea, en el mapa de este... ¿cómo se llama? El mapa de Lost Valley. Donde... a ver...
en un mapa donde al final había un loop, creo, si no me equivoco. No me acuerdo muy bien, pero en esa partida sin querer quedé en primer lugar y me dieron este cofre de oro. Así que lástima, ya perdí mi oportunidad de desbloquear al contendiente. Ahora tengo que esperar hasta el próximo año que me den este cofre. Y lo peor de todo es que no me alcanza ni para otra misión. 50 de 1. Pero bueno, aquí vamos con la cereza de pastel. Y para concluir este video, vamos a jugar dos partidas con Super Sonic. A ver qué tan bueno soy. Ojalá no me toque Sky Sanctuary, por favor. Sky Sanctuary no, otro mapa. El de San Francisco. San Francisco. Bueno, ese mapa es decente. Y tengo que enfrentarme a dos mefiles. El de entre nivel 3 y 8. Lo peor sería si lo tienen a un nivel más alto. Quítense. Las plataformas. ¡Ay, no! Cuidado. Quítate, mefiles. Necesito otro objeto. Una mina. No quiero. No, dame la mina. La mina de hielo. Ya que la mina de hielo es muy inútil. ¡Tomen! Le di a mefiles. ¡No! ¿Por qué todo a mí? ¿Por qué a mí? ¡No! ¡No, Amy! ¡Quítense! ¡No! No tengo ni los anillos suficientes. Bueno, ya, piña. Quedaré en cuarto. Tomen. No le digo a nadie. 73. ¡Rápido! ¡Ahora o nunca! ¡Le di a mefiles! ¡Rápido! ¡Segundo! ¡Me quedé sin anillos! ¡No! Al menos me aumentaron una copa. Una última partida para finalizar este video. A ver, vamos a ver qué tan bueno soy en esta. ¡No! ¿Por qué Sky Sanctuary? No, otra vez este mapa. En serio, odio Sky Sanctuary cuando... Bueno, Sky Sanctuary es uno de los peores mapas para usar un personaje super, como ya dije. Y más si se trata de Super Shadow. Y es que, en serio, Super Shadow tiene los peores ataques. Ni siquiera ni llegué ni a la mitad. Lo único que... Dejen a Omega que esté en primer lugar, ya que en serio odio su turbo. Y más... Es inmortal. Toma. Cuidado. Quítate, Omega. La estrategia es esquivar todos los enjambres de la oscuridad. Hay que tener mucho cuidado. Si aparece uno en tu carril, tienes que esquivarlo directamente. ¡Rápido! No creo poder rebasarlo. ¡No! Ya llegó. Me aumentaron por lo menos 8 copas. Este video no se va a acabar hasta quedar en primer lugar en un mapa que no sea Sky Sanctuary. Y no entiendo el chiste de que cuando desbloqueo este tipo de cofres siempre me dan a Charmy. O sea, Charmy es el peor personaje para empezar. Así que vamos a jugar con Super Sonic. Esta vez, por favor, no quiero Sky Sanctuary. Ponme en un mapa de San Francisco o el planeta Whis. Por fin, otro mapa que no sea Sky Sanctuary. Parchet Palms. Ojalá pueda ganar esta. Y esto no es Green Hill. Este es Los Valley. Quítate, Shadow. Quítense. Toma, Shadow. No logro darle a nadie.
Toma Shadow. Bueno, le di una rosa oxidada. Rápido, rápido, rápido. ¡No! ¡Se va a transformar! Espero que la transformación no le dure tanto. Y yo diciendo que el Turbo de Rose Oxidada era el más inútil, cuando en realidad todos me ganan. Espero que Shadow no se haya adelantado tanto. Me voy a transformar ahora, para no esperar tanto. ¡Rápido, rápido! ¡No! ¡Toma Shadow! ¡Toma! Lo esquivó. No, voy a perder. El problema sería si te encuentras otro personaje super. Yo pensando que Super Shadow es el peor personaje cuando el peor personaje ahora es el Super Sonic. Bueno, ya, una última partida y espero ganar esta vez. Vamos, vamos, necesito ganar esta partida sí o sí. Por fin Emerald City. Y un Metal Sonic, pero espero que ese Metal Sonic no sea molesto. Mejor déjenlo quedar en primer lugar para que no use su tontísimo Electro Turbo. Que de hecho, ese es el peor turbo de todos. ¡Tomen! Le di una rosa oxidada. Uy, así me da. ¿Pero cómo? Bueno ya, que me roba objetos, pero... Róbame objetos, pero no me robes mis anillos. Ya que los necesito. Quítate. Bueno ya, rebásame si quieres. Uy, cuidado, casi me choco. Debería transformarme ahora. Rápido, rápido, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Bueno ya, no importa, por lo menos segundo. Por lo menos segundo lugar. El problema sería si me va pésimo, pero por lo menos ganamos. Bueno gente, eso fue por todo el video de hoy. Si les gustó, suscríbanse, denle a la campanita. Espero que les haya gustado tanto el video. Suscríbete, dale like, activa la campanita, comenta y comparte este video, por favor. Bueno, quise hacer este video por el especial de mi cumpleaños que cae 22 de enero, así que espero que me deseen un feliz cumpleaños y bueno. Bueno, yo sin nada más que decir, nos despedimos, adiós. Y antes que nada quisiera hacer... Y antes que nada quisiera retarles a una party match muy pronto. Incluso yo estoy planeando un video de este juego donde vamos a ver quién tiene el turbo más poderoso, Infinite o Super Sonic. Este video vendrá muy pronto, así que nos vemos en la próxima. Si este video contiene muchos likes, haré un tutorial de cómo poner el Sonic Forces en horizontal y subir el video de Infinite contra Super Sonic. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.